Usted mencionó en varias oportunidades en esta entrevista Luján. En las últimas horas, varios de nuestros colegas han intentado hablar con Sebastián Bragagnolo. ¿Ha quedado en una situación incómoda el actual intendente de Luján, Omar? No, al contrario. Con Sebastián formamos parte del mismo equipo de hace mucho tiempo y yo confío mucho en la gente, ¿no? Porque están esas cosas, viste, de que... A ver, voy a hacer un comentario... que ustedes quizás lo han hecho también. Nos llegaba el comentario de que el gobernador querían transformarlo en candidato a intendente en Luján. ¿Lo han escuchado ustedes? Sí, eso sí. Digo, un hombre, Rodi, tiene todo mi respeto en lo personal, ahora fue intendente de la capital, no es lujanino. Ahora, porque fue gobernador, quieren... Eso forma parte de la vieja política, de las cosas que no tienen que pasar. Pero que entonces tiene que haber... Jorge Macri y María Eugenia Vidal les hace la misma crítica a usted. Y quizás sí. Quizás, o sí, porque a Suárez no le pone quizás, sí, pero a los sí, que sí son sí, míos... Sí, les hago la misma crítica, sí, por supuesto, ¿por qué no? No corresponde, no corresponde, punto. Pero... La diferencia de todo modo, déjame decírtelo también, en la ciudad de Buenos Aires es la capital de todos los argentinos. De hecho, es considerado, más allá de fue luego transformar en una ciudad autónoma, arranca siendo territorio federal y eso es como que en definitiva es la capital de todos los argentinos. Eso quizás por ahí zafa un poco y termina no siendo lo mismo. Ahora, pero eso te lo respondo, Agustina, para decirte de que Luján es muy importante. Y Luján hemos hecho cosas trascendentes para el servicio de los lujaninos, producto de un gran equipo. Una golondrina no hace verano. Pero ¿sí? Usted sabe que el radicalismo hoy probablemente vaya a jugar muy fuerte considerando esta posibilidad. Bueno, ojalá para que en Luján, como en todos los departamentos. Porque la pregunta es, ¿por qué va a jugar fuerte en Luján y no en la capital? Por ejemplo. Bueno, ya sé que se le escape la capital. Está claro que hoy el PRO, el municipio que gobierna, es Luján de Cuyo. Bueno, para ustedes es un lugar muy importante también. Sí, claro. Y podría llegar a entenderse como una devolución de favores. No, pero yo no interpreto a la política de esa manera. Porque interpretarlo de esa manera, como vos lo estás diciendo, no por vos, sino porque hay muchos en la política que lo interpretan de esa manera, me parece que arranca a partir de un sentimiento de venganza, ¿no? Es lo que está pasando en San Carlos, por ejemplo. El intendente Difonso, el ex intendente Difonso, es un referente importante de San Carlos y ha hecho un muy buen trabajo. Y ahora de repente, un día para el otro, ¿viste? No, yo no estoy de acuerdo con esas cuestiones tipo venganza. Bueno, pero la relación, el razonamiento de Agustina es ese. Pasó en San Carlos. Bueno, se puede correcto, pero Luján con más ganas. Y bueno, yo no sé, yo creería que tanto Alfredo Cornejo como Rodi Suárez los mueven intereses nobles. Yo no creo que ellos articulen algo para ver si joden a otro. No creo, porque aparte si fuera así sería penoso realmente. Ahora, yo no entiendo una cosa, perdón, Rosy. Usted sí ha dicho de Alfredo Cornejo que avasalla las instituciones, que interviene los partidos, que los parte en dos, que se metió en el PD, y después dice que lo mueven a él intereses nobles. ¿Eso? ¿A quién? A Cornejo. ¿Tiene sentido estamos hablando, mezclar esos dos tipos de discursos? No, bueno, estamos hablando de la posibilidad de lo que quieran hacer con Luján, Villedor. Nosotros trabajamos en Luján para mejorar la vida al vecino y a juzgar por los resultados, creemos haberlo hecho bien. Falta por hacer mucho, muchísimo. Ahora, queremos hacerlo bien. Y lo que tiene que seguir tiene que ser igual o mejor. Ahora, ese es un tema. Vamos al otro. Si vos querés que hablemos de la debilidad institucional que tiene Mendoza, bueno, es evidente, no lo digo yo. Y ojo, le hace mal a todo el mundo. Mira, hay un concepto que es erróneo. Ese viejo concepto de hacete amigo del juez. Los jueces amigos no son jueces, son amigos. Por lo tanto, si el día de mañana cambia el jefe, van a ser amigos del nuevo jefe. Por lo tanto, siempre hay que tener en la mano la Constitución y las leyes. Es la única manera de que en realidad tengamos un poder judicial serio, independiente, autónomo, que su camino sea la letra de la ley y no los amiguismos de la política. Y en Mendoza no lo hay. Bueno, yo creo que todavía sí, pero venimos en un declive importante, ¿no? Creemos que hay un esquema de poder
que está capturando la Corte, que ha capturado el Consejo de la Magistratura, el jury de enjuiciamiento, Tribunal de Cuentas, todos los organismos de control, en fin, y podemos seguir. Eso no está bueno. Pero no está bueno no para un gobierno, no está bueno para los mendocinos. Bien. Y eso evidentemente hay que corregirlo. Omar, usted lo acaba de traer a la mesa y lo nombra a Jorge Difonso. Jorge Difonso, en una nota reciente, le preguntaban justamente si este frente que estaba conformando, si él iba a ser candidato a gobernador de este frente o si podría llegar a ser o conformar una fórmula con usted. Y entre otras cosas dijo, nosotros, si Omar de Marchi da el paso, es decir, si sale de Cambia Mendoza, nosotros lo esperamos con los brazos abiertos. Por sí o por no, ¿qué chances hay de conformar una fórmula con Difonso de ese frente? Pero es que no puede ser por sí o por no, Rosana. Estamos trabajando fuertemente en poder articular una fuerza política que no solamente gane las elecciones, sino que pueda gobernar con éxito y con articulación el día después. Esto es tratar de conducir las contradicciones, administrar las tensiones que puedan haber en un espacio que pretendemos sea importante. Entonces, en ese esquema, bueno, todos aquellos que tengamos buena fe, ideas y ganas, somos bienvenidos. Ahora, entonces, si no me descarta, decís, Omar, que ese vicegobernador elegido sea Difonso, no lo descarta. Yo no descarto a nadie, porque te estoy diciendo de que tenemos una hay una, no te voy a decir una super definición, pero tengo una casi definición. Me parece que es una persona excelente, y digo una persona porque hemos tenido ya mucho diálogo, mucha conversación. Desde que son jóvenes, ¿o no? Dice que se conocen desde los 18, entonces... Bueno, ustedes están hablando de Difonso. Yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo simplemente que esa fórmula que se integre tiene que ser una fórmula que tenga la interacción suficiente para que luego sea exitosa en el gobierno. Porque ¿sabes qué es lo que suele pasar? Y esto lo digo claramente. Muchas veces se arman fórmulas para tratar de sacar un voto más. Y después, cuando tienen que gobernar, la cuestión no funciona. Yo estoy mucho más obsesionado en encontrar la articulación de un equipo que sea exitoso luego a la hora de gobernar que estar pensando tanto en el marketing de la política. Hay la gran crítica, me parece, conceptual que se le está haciendo a ustedes, que se embarcó en una aventura personal versus lo colectivo que significaba la opción política nacional que tenía brazo en Mendoza, como en otras provincias. Muchos cuestionan que el Frente Nacional está sintiendo el remesón de esas fracturas que empiezan por las provincias, y hay varias además de Mendoza. La pregunta va a si no siente que le está haciendo un daño a eso que no tiene la elección asegurada a nivel nacional. Primero, no hay que subestimar a las personas, a los votantes. El camino fácil para mí era el que vos estás planteando o el que por ahí muchos me planteaban. Era acomodarse, y esa es una decisión personal y que beneficia en forma personal. Acomodarse, irse a Buenos Aires en el esquema este nacional, no joder acá, hacer algún acuerdito como para que las cosas sucedan. Créanme, y se los dije a ustedes la última vez que nos vimos, para mí esta decisión ha sido una decisión muy importante y a mí me ha tenido preocupado mucho tiempo. Y hemos optado por el camino, que me lo han hecho saber muchos amigos y amigas que han llamado en estas horas, hemos tomado el camino del coraje y de la valentía, porque no es fácil dar el paso que nosotros estamos dando, que es inaugurar un nuevo día, un nuevo tiempo, un nuevo camino en Mendoza. Eso es darle al escenario de la provincia una expectativa interesante para el votante. Imagínate que nosotros no hubiéramos dado ese paso. La elección entre quiénes es, entre, no sé, Cornejo, suponete, y Lardo, por darte un nombre, respeto mucho a ambos. Quiero decir, es repetir ese paisaje que a Mendoza... Ahora, estamos nosotros también. Hay una nueva opción. Queremos gobernar la provincia. Queremos que nos acompañen. El mendocino, por lo pronto, tiene una opción más muy interesante. En ese armado, Omar, descartaste hace un rato la posibilidad de que participe el peronismo. Se habló mucho con el peronismo en estos últimos días. De hecho, nos llegó información de reuniones con Roberto Riggi. Hasta hace una semana entiendo que estuvieron reunidos, estuvieron hablando. ¿Por qué finalmente no se logró esa posibilidad? No, pero ojo, pero pará. Yo no tengo reuniones formales
con el peronismo. Lo que hemos tenido por ahí pueden haber sido algunos encuentros ocasionales con algunos intendentes. Con algunos dirigentes del peronismo. Porque el peronismo también, esa es otra vieja discusión de la Argentina, ¿qué es el peronismo en definitiva, no? Por ejemplo, con quien hablamos mucho también es con, qué sé yo, con Carlos Yanisotto, supone. Y Carlos es peronista. Y sí, está en el frente de Difonso tengo también. Tengo una relación muy directa con muchos gremios, lo decíamos recién, y son de extracción peronista. Hablo con los intendentes, hablo con los intendentes. Y te puedo asegurar que cuando uno pone las coincidencias sobre lo que tiene que venir en Mendoza, tenemos más coincidencias que disidencias. Bueno, lo dijo Roberto Ríe en esta misma mesa, de hecho, que tenía muchas coincidencias en la forma de pensar la provincia. Correcto. Ahora, es evidente que el peronismo, que hoy está prácticamente administrado, diríamoslo así, para no ser ofensivo con nadie, por la Cámpora, bueno, no tenemos coincidencias. Esto está claro. Pero tenemos una buena, un buen trato personal. Yo tengo un buen trato personal con quienes están hoy en el kirchnerismo mendocino. ¿Pero sabes por qué? Con Anabel, con Lucas. Anabel, pero por supuesto, porque hay que separar lo personal de lo institucional. Yo puedo estar en el otro extremo del pensamiento. Pero yo tengo que tener la capacidad para poder sentarme con todo el mundo y decir, queremos llevar a Mendoza a este lugar, acompáñennos, con respeto, con buen trato. Concretas dos cortitas. Entonces, lo que pregunta Agus, ¿está caída la chance de integrarse frente con intendentes o no? Y otra, junto, ¿puede haber una PASO o es Omar De Marchi el único candidato a gobernador que tendrá ese espacio? Bueno, eso va a depender de cómo terminemos de cerrar este frente, de articular este frente, que siempre estamos poniendo casi como condicionante que tengamos la capacidad de poder consensuar políticas. Pero que usted no escribió, significa. Usted escribió en su tuit candidato en vez de precandidato y por algunos eso lo leen como que no pero habrá una PASO. Pero puede haber sido una lectura secundaria. Eso se verá porque no está resuelto todavía el frente. Tiene mucho avance este frente también. ¿No lo escribió a propósito así? Tiene mucho avance este frente, no quiero esconderlo, pero evidentemente faltan muchos detalles que se van a seguramente transcurrir en estos días. Vamos a parar nada más el viernes por respeto religioso, que es Viernes Santo. El resto de los días estamos trabajando a full para poder terminar esto. ¿De los peronistas? No, bueno, el peronismo es otro partido, que no tiene obviamente. No estamos articulando formalmente. Ahora que estamos discutiendo, hablando, intentando ponernos de acuerdo con aquellos que coincidimos hacia adelante. ¿Pero hay chance de hacer un frente con esa gente o no? ¿Con quién? Con, por ejemplo, Rigui y Félix. Yo te estoy diciendo que con todo lo que tengamos coincidencias hacia adelante, podemos. Me parece que hay alguna retención, si vos querés, por el lado del peronismo formal. Muchos decían, bueno, podemos hacer algo con De Marchi, pero De Marchi tiene que dar el paso y que animarse a liderar. Bueno, pero ese es el indicador. Usted ahora ya dio el paso. Bueno, la respuesta te la acaba de dar Rosana. No, pero digo, a lo que dice Julián, usted ya dio el paso. Sí. Y entonces allanó el camino para poder conformar un frente, por ejemplo, con algunos. Nos están lloviendo, le aclaro que están lloviendo mensajes y preguntas de ese tono justamente con ese no lo sector sé, del peronismo. No lo sé. Esperemos 3-4 días más. Hemos esperado 3 meses. Está quedando todavía un último tramito. Quedan días nada más. Estamos siendo en serio, créanmelo, muy serios con esto. Porque mientras nosotros estamos especulando con toda esta cuestión política, quien nos está viendo quizás tiene en este minuto un problema serio de falta de laburo, de un hijo que se le va a otro lado. En fin, queremos ser muy serios y empáticos con lo que está pasando en la Argentina y con Mendoza. ¿Le damos importancia al tema político? Por supuesto, porque acaba de surgir el brote de lo que tiene que potenciar Mendoza. Pero démosle la ubicuidad necesaria para que el resto del tiempo lo ocupemos en los problemas de los mendocinos. Omar, a mí me queda una duda. Recién Julián le preguntaba por Milei, por la chance de poder ser el candidato de Milei en la provincia. Pero también en este terreno de las especulaciones estamos hablando de este frente que está liderando Difonso. Si usted se plegase a ese frente o si lograsen unificarse, ¿usted llevaría a Massa como precandidato a presidente, por ejemplo? Con Massa es evidente que él es el ministro de Economía de uno de los peores gobiernos de la historia. Hay muy escasas chances, ninguna, de que eso suceda. Pero déjame decirte algo para poner también blanco sobre negro. Estamos poniendo ante todo Mendoza adelante. Vos me decías recién, estás dispuesto a ser el candidato de Milei. Yo quiero ser el gobernador de los mendocinos, no de un presidente u otro, porque aún siendo muy amigo
el próximo presidente, nos vamos a plantar las veces que sea necesario para que Mendoza recupere el carácter, la fuerza, la autoestima que nosotros advertimos hace mucho tiempo viene perdiendo. ¿Y los empresarios, el sector de los empresarios, cómo pensás que va a jugar ahí? Porque de hecho, vos tenés hoy, por ejemplo, en Vargas Arizu, que está esta misma semana en Radio Newell, estuvo manifestando que coincidía más con las ideas de Milei que con cualquier otro dirigente. Pero ellos ya han cerrado dentro de Cambia Mendoza. Yo no sé si ya han cerrado, porque no hubo nunca más una reunión de Cambia Mendoza, ¿no? Eso también hay que decirlo. Fíjate vos, puede tener con el espíritu de frente. Fueron en febrero. Nunca más hubo más nada, ¿no? Entonces, la verdad es que no lo sé si han cerrado con ellos o no. No lo sé. Sí me interesa de que todos aquellos que tengan compromiso con la sociedad y con Mendoza, se sumen. Necesitamos que muchos más mendocinos se comprometan con nuestro futuro. No se descarta que esa pata de los empresarios a lo mejor eventualmente también pueda formar parte de ese frente que están conformando. Yo no descarto a nadie que tenga una visión común con lo que queremos hacer hacia adelante. Pero nos dice que tiene un montón de partidos y no nos ha respondido por ninguno. Por supuesto, porque el plazo es el 12 y seguramente unos minutos, horas antes lo vamos a anunciar. Pablo. La relación con Larreta, vuelvo a eso. ¿Tiene usted el apoyo de Larreta? ¿En qué quedó? Porque está difuso la pertenencia suya ya a los equipos de Larreta. Mira, te voy a contestar sin evasivas. Evidentemente, todo el PRO nacional querían que casi como con forceps integráramos un espacio del cual creemos que no forma parte del futuro de Mendoza. Entonces, lo que no significa que la relación personal con cada uno de ellos, y obviamente con Horacio en forma especial, está intacta. Porque no tiene nada que ver el afecto personal con tal o cual dirigente, con la idea que ellos tengan de lo que hay que hacer. Yo soy de los que cree que el federalismo, es más, junto a la forma democrática, son los dos pilares principales del sistema constitucional argentino. Entonces, digo, respetar el federalismo también significa eso. Y si desde Buenos Aires lo están evadiendo, nosotros en Mendoza nos vamos a encargar de afirmarlo. Omar, ¿y su candidato a la presidencia sigue siendo Horacio Rodríguez Larreta? Sí, sí, yo creo que la Argentina lo que necesita es un liderazgo, digamos, con equipo y con método para que las cosas sucedan en el país. O sea, en un balotaje, Larreta, Milei, ¿usted por quién va? Bueno, por Larreta, obviamente. Lo que quiero decir en definitiva es que, pero ¿sabes qué pasa? Pero para gobernar la Argentina en un balotaje, Larreta, Milei, hace falta Larreta y hace falta Milei. No hay ninguna chance. Pero ¿sabes por qué te lo digo? No por quedar bien. Porque no hay ninguna chance de que la Argentina prospere si quienes tienen que tomar decisiones no se ponen de acuerdo. O sea, nueva fórmula, Larreta, Milei. Hoy lo que vos advertís son los extremos que suelen ser los más ruidosos. Sí. También ocurre en Mendoza, los más ruidosos, que se tiran piedras todo el día. Y en el medio está la gente mirando al cielo cómo pasan las piedras. Y las cosas no suceden nunca. Yo te vuelvo a poner un ejemplo local, mendocino. El problema de la educación y de los docentes no es la pelea con el SUTE. Sin embargo, el gobierno... estamos preocupados por la educación porque el SUTE esto, el SUTE... Dejalo al SUTE. Tratar de acordar con el SUTE, es un gremio, está cumpliendo su rol, te gusten más o te gusten menos. Ocupemos, ¿no?, de transformar ¿Usted tiene, la educación. ¿Tiene buena onda con el SUTE de por ahí? ¿Tiene diálogo con la gente del SUTE? Diálogo, que yo recuerde, no tengo mal diálogo con ninguno. No, ¿tiene diálogo con la gente del SUTE hoy? Siempre he tenido diálogo, siempre, siempre. Es más, inclusive cuando discutían paritarias el año pasado, hasta tuve un Zoom con ellos, con Karina Sedano, que aparte me parece una mujer razonable, con las cuales hay que sentarse a hablar. Lo que pasa es que si vos tirás al enemigo al costado y le empezás a tirar piedras, bueno, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Recoge las piedras y te las devuelve. Omar, no sé si le quedó algo, no sé si quería rebatirme algo respecto a esto de... Pará, que lo voy a arreglar. Lo dejé garpando. No sé si quería rebatirme algo respecto a esto de por qué hay cosas del gobierno que ve ahora y que nunca las vio. Por ejemplo, recién me decía Libres del Sur. Bueno, Libres del Sur es desde el 2015, igual que ustedes, miembro, y ahora les parece que son K. Antes no decían que... No, pero espera, yo no es que haya visto cosas ahora que antes no veía. Ahora las dice. No. Ahora están pasando y quizás antes no pasaban. A ver, con ese criterio te diría, qué sé yo, no sé. ¿Qué pasa ahora? Alfredo Cornejo fue el articulador de la fórmula, está Julio acá presente, hola Julio, está acá en el estudio, de la fórmula del 2007.
donde era Cristina, Cobos y vos. Uh-huh. Ahora, eso me da a mí a pensar que Julio Cobos hoy está en el kirchnerismo, ¿no? Ha habido una evolución, a mi gusto. El kirchnerismo dirá que hay una involución. O sea, ahora Libre no se corrió más al kirchnerismo. Son contextos distintos. En el caso nuestro, Cambia Mendoza vino a cumplir una tarea interesante en el 2015, empezó a cumplirse y me parece, lo digo humildemente, sin ofender, creo que está agotada. Omar, gracias por haber venido. Esperamos que el 12 haya novedades, las que se esperan. Bueno. El nombre del frente ya lo tienen, ¿no? ¿Son tres palabras? Lo vamos a dar a conocer el martes que viene o el miércoles. ¿Dos o tres? Creo que son tres. Muy bien, gracias.